mamacitas, pues como dijo mamá, el día de hoy vamos a llenar nuestra alberca de Orbis. Y miren, aquí ya tienen los Orbis. Tenemos dos bolsitas con más de 75 mil Orbis cada uno, ¿eh? Pero bueno, antes de comenzar, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Qué? Les vamos a enseñar la nueva mascota de Eli. Miren, aquí está. Se llama Goferus. Así es que vamos a meterla para ver. Vamos a meterla para que nada. Vamos a meterla para ver cómo nada. ¡Hola, Goferus! A ver, vamos a ver. ¡No! ¡Mamá! ¡Me resbaló! ¿Qué hiciste con Goferus? ¡Se me resbaló! Se descalabró en el agua. Ahí va, miren. ¡Pobrecita! ¡Está nadando! ¡Nado, Goferus! ¡Mira, mira! No, ya le hizo un agujero, creo, porque yo vi que salió agua. Salió agua. Salieron burbujas. Antes de comenzar con el video, miren, queremos mostrarles acá a los otros Goferus. Miren, están bien gordos ya. ¡Grandotes! Y además, miren, ya abrieron sus ojitos. Ay, ¡qué bonito! Ni se le ven ahí. A ver. Mira, mira. A ver. No, no se alcanzan a ver los ojillos, creo. A ver, agarra. Tembló. Sí, la lastimaste. A ver. Ah, le pegué con la cámara. Sí. Aquí está. Aquí está la otra ya. Ay, qué bonita. Ya están bien chatos. Ya todos abrieron sus ojitos. Ay, ay, ya le están saliendo sus dientes. A ver más, a ver los otros. A ver uno de los negritos. Ay. Ya le están saliendo sus dientes. Mira, y todos tienen un montón de sueño. Bueno, vamos a dejarlos ahí y sigamos con la alberca de Orbis. Ok, Guzmancitos, pues vamos a proceder a echar los Orbis. Vamos a echarle todos, todos, y vamos a esperar un rato para ver cómo se hacen, ¿ok? Sí, échalos, pues, échalos. Échalos, échalos. A mí también. Uy, bien, ahí hay de muchos colores, ¿eh? Hay transparentes, hay rosas, hay azules. ¿Creen que se llene toda la alberca? No. Yo digo que sí. No, qué bueno que sacamos a Goferus, ¿eh? Porque lo iba a pensar que es comida y se iba a comer todos los Orbis. Sí. Échale todos, todos los Orbis. Eso, Elisa, sí. Eso, eso. ¡Ay, se ve bonito! Ahorita le vamos a echar agua calientita para que puedan nadar ahí entre Orbis. No, ¿saben qué? Yo siento que nos van a faltar más Orbis. ¿Tú qué crees, mamá? ¿Que se llena o que no? Yo digo que sí, porque son muchas bolitas. Pues se supone que son 75 más 75, 150 mil Orbis. Ay, según bonito. Hay 150 mil Orbis ahí adentro. Vamos a esperar un ratito, Guzmancitos, para ver cómo se hacen. Ojalá que se llene toda la alberca. Ok, Guzmancitos, pues miren, tenemos como 20 minutos más o menos esperando. Y, miren esto, miren esto. Oh. Se siente bien chido. A ver cómo van. Ya están un poquito grandes, a ver, Eli. Y tenemos como 20 minutos más o menos, ¿no? Sí, más. Dice el la bolsita que más o menos como duran como unas 3 horas en completarse, unas 3 o 4 horas. ¿Les gustaría esperar las 4 horas? Aunque bueno, creo que se nos va a hacer noche otra vez. Ay, por cierto, Guzmancitos, antes de continuar con el video, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de Guzmancitos Gaming, porque ya vamos a estar subiendo videos otra vez. Sí. Videos de Roblox, de Free Fire y de otros juegos más, ¿ok? Pues bueno, vamos a esperar otro ratito más para que esas bolitas se hagan más grandes. Ok, Guzmancitos, pues miren, ya pasó más de una hora. Y miren, ¡órale! No, ahora sí hay un montón, ¿eh? O sea, miren. Miren. A ver, para que vean cómo están de grande ya. Ya crecieron como el doble de hace rato, ¿eh? Y miren, ya ahorita, por ejemplo, mi mano ya se desaparece entre las bolitas, miren. A ver, meten sus manos, ¿cómo se siente? Bien. Se siente bien a gusto, ¿verdad? ¿Qué les gusta más? ¿Cómo se siente con los Orbis o con el Unicel? Las bolitas de Unicel. Los Orbis. Nah. También las bolitas de nieve se sentían bien chidas, la verdad. Sí. Mira. Miren. ¿Creen que sí se llene o no? Yo digo que sí. Yo digo que quién sabe. A ver, vamos a moverle.
todo así. Vamos a hacerle un remolino. A ver cómo se ve. Todos así, miren, para acá todos así. Daría, suéltalo. A ver cómo se ve. ¡Wow! Mira, parece que están bailando todas. Acá es Slam. ¡Cole! Bien rockeras todas, mira. Se ve bien chido. Pues bueno, vamos a esperar otro ratito más, una hora más. Y ahorita regresamos para ver cómo se ven. ¡Oh, miren, Guzmancito! Ya cómo quedó todo ahí en medio. ¡Wow! Se ve bien chido, ¿eh? Sí. ¿Lo dejamos así? Bueno, ahorita se va a regar solito. Ok, Guzmancitos, pues ya pasó otra hora más. Y miren cómo está todo aquí adentro. Son un montón, ¿eh? Miren, pues ya casi están del tamaño completo. A ver, Elizabeth. A ver, aquí son los de Elizabeth. Ahorita, ¿cuál es su color favorito? Rosa. El rosa. Morado. El morado. Y verde. Verde, pues miren, ya casi está. Miren, mi mano ahora sí ya casi se tapa por completo. La mía ya. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Les tenemos una sorpresa. ¿Cuál es? Mamá y yo fuimos a Walmart y compramos otros dos paquetes. Así es que ahorita los vamos a echar. ¿Y qué creen? Vamos a esperar hasta mañana para que se inflen totalmente y ver toda nuestra alberca. Yo creo que va a llena de Orbis. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Ok, a ver, vamos a echárselos, Guzmancitos. Échenselo todo. Eso quiere decir que ahora vamos a tener 300,000 Orbis en esta alberca, ¿eh? ¡Sí! Porque cada uno, acuérdense, ahí son 150,000 en dos bolsitas, más las otras dos bolsitas que ya le echamos, 150,000 Orbis. Uy, va a estar bien chido. A ver, ¿cómo se ve? A ver, Elisa, así se ven de chiquitos, miren. Y ahí hay unos chiquitos y unos grandes, ¿verdad? ¿Creen que ahora sí se llena la alberca? Yo creo que sí. Yo digo que sí. Si le echamos agua calientita, yo me voy a querer meter. A ver. ¿Ya se los echaron todos? ¿Ya? ¿Sí? Pues bueno, Guzmancitos, vamos a esperar hasta el día de mañana. Porque, bueno, ya casi se va a hacer noche y queremos que se vea chido el video. Vamos a esperar hasta el día de mañana y regresamos. Digan adiós. ¡Adiós! Ok, Guzmancitos, pues ya amaneció y miren cómo quedó toda la alberca llena de Orbis. Miren. Son un montonal, se ve bien chido, miren. Es más, ya no van a servir ustedes, yo me voy a meter. Ah. Ok, ¿están listos para meterse, niños? ¡Sí! Sí, pues ¿quién se quiere meter primero? ¡Ya! ¿Saben qué? Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. El que salga disparejo, gana. A ver, a la de tres. ¡Disparejo! ¡Elisa! ¡Elisa! Pues ya les calentamos poquito el agua. Para que pues no esté tan frío, ¿verdad? Porque sí está bien fría. A ver, Elisa, mete tu pie primero y dinos qué se siente. ¿Qué se siente? Extraño. ¿Y está calientita? Sí. A ver, métete. Yo ayer metí el pie y la verdad sí se sentía bien chido. Y se siente más chido ahorita que está calientito. Métete. ¡Oh! ¡Oh, qué a gusto! ¿Sí está a gusto, Elisa? Sí. A ver. Vamos a calar, Elisa. ¡Ay, me quiero meter! A ver, ¿ahora quién? Yeah. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, ustedes dos. Piedra, papel o tijera. ¡Y vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Ay! ¿Qué se siente? ¡Qué raro! ¿Sí está chido? Sí. ¿Les gustaría bañarse en una alberca así, pero gigante? Ay, sí. Estaría chido, ¿verdad? Oh, ¿cómo se siente, Eli? Bien chido. Bien, ¿sí está calientito o no? Sí, ay, bien. Vamos a calar el pie, Eli. ¡Estoy volando los campis! A ver, ahora tú, Elisa. Elizabeth. Hágale campito, Elizabeth. Campito. A ver, vamos, Elizabeth. ¡Qué a gusto está eso! A ver, Isabel, métete toda. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que sonó? Espero que haya sido la alberca, que rechinó. A ver, Elisa, tú. A ver. Vamos. ¿Sabes qué?
No, a ver, yo digo, yo digo que mamá se quiere meter también. No, yo no. ¿Metemos a mamá? Sí. No. ¿Sí? Sí. ¿La agarramos entre todos y lo metemos? No. Sí. Sí, a la de tres. Una, dos, tres, ya la agarré aquí. Es cierto, no. Métela, métela. ¡Jálela! No. ¡Jálela, jálela! No. ¡Jálela! No. ¡Jálela! ¡Jálela! ¡No! Sí. Vamos a meterla, no. ¡Jálela! No. Eso. Pobrecita de mamá. Únala, únala. ¡No va a comenzar! Échale Orbis, échale Orbis. Abuelita, súmala, súmala. Ya no se sume. Bien que querías meterte, mamá. Bien que querías meterte. Mamá, ¿quién es una bebé? ¿Cómo son? Ay, está bien cariño. ¿Sí? ¿Está a gusto? Sí. Sabíamos que te querías meter. Sí, bien que sí, se quería pero, meter, pero mamá. No. Ok, Guzmancitos, pues ¿qué creen? Ha llegado la hora de los retos de Orbis. ¿Y en qué consiste esto? En que vamos a hacer 5 retos de encontrar Orbis. Y el que encuentre más, el que tenga más puntos, se va a ganar, mamá. Los lentes del ganador. ¡Woo! Ok, ¿están listos? Sí. A ver, manos arriba, todos, por favor. Revuélveles ahí, mami, revuélveles, sí, porque yo ya veo que algunos están haciendo trampa. Manos abiertas, Elizabeth. Trompillas, trompillas, trompillas. Ajá, manos abiertas, Elizabeth. ¿Qué? Manos abiertas, manos arriba, Elizabeth, manos arriba. Elizabeth, arriba y manos abiertas. Ey, Elizabeth, manos arriba. Ok, a la de tres. El que encuentre un Orbi color amarillo gana. A ver, ¿no? Primero lo sacó Lisa. Primero lo sacó Lisa. No pueden decir ya hasta que lo tengan acá arriba. Porque él está. Ya. Y todavía no tenía nada. Pero eso no es amarillo. Ok, a ver, vamos a comprobar que sí sea amarillo. ¿Sí? Ahí está. Amarillo. Y el de Elizabeth está bien grande. Elizabeth apenas lo cambió. Ok, mamá. Elisa lleva un punto, ¿eh? Punto, Elisa. Va. Ok, el que encuentre un Orbi color. Manos arriba a todos. El que encuentre un Orbi color rosa gana. ¡Ya aquí! Bueno, Elisa había encontrado, pero Elizabeth había encontrado, pero se tardó. Ok, va un punto y un punto de Elisa y Eliseo. Ok, ahora, manos arriba. El que encuentre un Orbi transparente gana. Transparente. Ya. No. Ya. Ella. No. Elizabeth. Elizabeth. Porque le di la rosa. No. A ver, enséñalo, Elizabeth. Ahí está. Ajá, se ve como transparente. Elisa, te tardaste, ni modo. Ok, va. Cada quien lleva un punto. Ajá, lleva un punto cada quien, ¿no? Esto sí es una cosa. Ok, ahora el que saque un Orbi color. Manos arriba. Manos arriba. Ok, ahora el que saque un Orbi color azul gana. Azul. El azul, azul. Oh, Eli, a ver, muéstralo, Eli. Aquí está. Eli lleva 2 puntos, ¿eh? Esta es su última oportunidad de empatar. ¿Ok? Porque si no, Eli va a ganar. Híjole. Y los que queden empatados se van a ir a muerte súbita. Ok, ¿listos? Manos arriba. El que encuentre. A ver, el Orbi. Suéltalo. Híjole. El que encuentre el Orbi más grande gana. Ay, no. Vamos a ver. Tienen 10 segundos. En 10 segundos tienen que sacar uno y listo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, muéstren sus Orbis. Póngalos en su mano, uno, Eli. Póngalos en su mano. Elisa, ya se acabó el tiempo, te vamos a descalificar. No, 3, 2, 1, uno nada más, ok, a ver, muéstralos, póngalo así como Elisa, todos en su mano. Sí. A ver, ay, no. No, está muy difícil esto, El mío es el más chiquito de las. Creo que, no está sé. Está entre Eli. A ver, Elisa, tú, el tuyo no es. Vamos a ver el de Eli. Están iguales. A ver, vamos a ver. Pérsemelos aquí. Vamos a medirlos.
No sé, a ver. No, el mío está más grande. El rojo sí, se ve más grande. Está un poquito más grande el rojo. ¿Un qué? O sea, un centímetro. Sí, parece que está un poquito más grande el rojo, no, no estoy seguro, pero sí, mira, sí está más grande el rojo. Así es que el ganador de este reto es... ¡No, tenía que ser cinco! ¡Ya son cinco! ¡Ya son cinco! Así es que el ganador de este reto es... ¡Eliseo! Vamos a ponerle sus lentes. A ver, ¡Yeah! ¡Bravo, bravo! ¡Aplaudenles, hermano! Bien que les alegra que haya ganado. Ok, Guzmancitos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Tenemos 300,000 Orbis aquí, Si no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Ha ha ha.